Hola, ¿cómo están? Soy Lucía Astra y estoy aquí para darles un mensaje de amor de aquí del libro Revelaciones Angelicales y de Mensajes de tu Ángel Guardián. El mensaje va a ser de este, Revelaciones Angelicales, que esos dos libros los acabo de escribir, ya, o sea, todavía no salen a la venta, todavía ya están impresos, pero nada más estamos listos para presentarlos. Pero antes del mensaje quiero saludar a todas las personas que me mandan mensajes y que nos están escuchando, a las personas de aquí de la Ciudad de México, también de la provincia y las personas del Centroamérica, muchísimas gracias. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, también en Sudamérica, también en Panamá, también en Colombia, gracias, gracias. Venezuela, gracias. Ecuador, Bolivia, gracias. Paraguay, Uruguay, la Argentina, muchísimas gracias a todos los países también de Brasil que nos escriben y toda la gente también de España que me escriben con mucho amor, muchísimas gracias. Y también gracias a las personas que me escriben de los distintos estados de Estados Unidos. Les mando muchísimas bendiciones y muchísimo agradecimiento. El mensaje ahora es de aquí del Ángel de la Revelación y dice que la verdad es un mensaje de amor, de esperanza para esa época que estamos viviendo y que tenemos que recibir únicamente mensajes que nos confortan y que nos hagan sentir bien y saber que tenemos el apoyo divino. Y te dice, Dice el ángel de la revelación. que a tu lado está tu ángel guardián apoyándote con su celestial vibración de amor, ya que un suceso trascendental se avecina en tu vida y será positivo, porque estás siendo guiado celestialmente. Disfruta de antemano las bendiciones que te aguardan, centra tu atención en la felicidad y gozarás de dicha y de una perfecta salud, porque los pensamientos Nobles elevan el espíritu. alegran el alma y producen felicidad en tus células, permitiendo que La tu cuerpo salud se favorezca y tu cuerpo manifieste lozanía y vigor. Cuando educas tu mente, puedes mantener la percibiendo solo las maravillas que Dios tiene para ti, porque recuerda que Él te dio la facultad de de crear con el pensamiento. En la tierra se dice que el que no fabrica castillos en el aire no los verá edificados en la tierra, porque la imaginación imaginación es el pizarrón donde se trazan las ideas que al mantenerlas sostenida se vuelven objetivas objetivas. en el espacio físico. Recuerda, tienes todo el apoyo de tu ángel guardián para que todas esas situaciones se den con mucho amor. Tienes que pensar Siempre en las bendiciones que que Dios tiene para ti, ti, que se multiplicarán en el momento momento que te acerques más al mundo espiritual. Recuerda, pues, que tienes que buscar buscar siempre el lado fulgurante de las cosas para que todo se te dé bien. y ante cualquier situación, por adversa Esa que pudiera aparentar, tú, con el apoyo de tu ángel, te volverás más diestro en los asuntos mundanos y aprenderás a a leer elegir el únicamente lo camino que que te permita desarrollarte más y llenar tu vida del sublime fulgor de la experiencia positiva y la felicidad. Eres amado en nuestro mundo celestial. Recuerda, estos mensajes son de amor especialmente para la época que estamos viviendo. Fue un mensaje mensaje del ángel de la revelación que también te dice que recuerdes siempre ser agradecido, agradecer diariamente. diariamente a Dios nuestro Padre por sus bendiciones. Puede ser con palabras sencillas como es. Gracias, gracias, gracias Dios mío por mi ángel guardián y por darme el don de la paciencia y la seguridad de que tengo tu guía divina Gracias por las buenas nuevas que que me anuncia el ángel de la revelación. Gracias por las bendiciones que envía diariamente al planeta para que todos los seres humanos te reconozcamos como nuestro Padre eterno y vivamos todos en armonía, como hermanos que prodigamos amor a todo el universo. Gracias, gracias, gracias y muchas gracias. Padre mío, por todo el amor que estás mandando y las vibraciones de salud divina que están llegando para bañar al planeta. Muchísimas gracias. Y gracias, gracias, gracias a ustedes que me están escuchando. Y muchísimas bendiciones.